Estas jornadas están enmarcadas en un proyecto que promueve la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias con la Casa África, que es Enseñar África, en la que han participado 47 centros de Canarias, entre ellos el IES Playa Honda. Aquí durante una semana vamos a tener la oportunidad, y sobre todo el alumnado y las familias, de conocer y acercarse más al continente del que geográficamente prácticamente formamos parte, que es África. Conocer un país, un continente que nos toca tan de cerca, es importante además porque tenemos precisamente en Canarias muchísimas residentes que vienen de ese país. Por lo tanto, el que en los colegios se fomente y se conozca África, creemos que ha sido importante y lo está haciendo. Son unas jornadas abiertas en las que la población va a tener la posibilidad de venir y ver las diferentes exposiciones y actos que se realizan. Y luego la vinculación, ya lo decía en mi intervención, la vinculación con África es obvia desde el punto de vista geográfico. Estamos aquí al lado, somos parte de África, pero también tenemos una vinculación sentimental. Hemos participado estuvimos muchos canarios en Guinea, otros muy relacionados con el pueblo saharaui, hemos tenido relaciones comerciales infinitas desde la pesca, y bueno, y las últimas investigaciones dicen que nuestros orígenes, nuestros primeros pobladores también procedían de África. Por lo tanto, es un continente que está aquí al lado, que es nuestro continente, y tenemos que conocerlo y trabajar conjuntamente para mejorar y saber con quiénes nos relacionamos y mejorar este mundo en definitiva.